noches, mis queridos fanáticos de Laker. Muy buenas noches, mis queridos lebroneros. Gracias por sintonizar este su canal del Cowboy NBA. Mi gente, hoy no es un día muy... Hoy no fue un día bueno, mi gente. No fue un día bueno, mi gente, el día de hoy, en el debut de nuestra nueva adquisición, el señor Andre Drummond. Yo sé que hay muchos lebroneros que hasta risa le ha dado esto, señores. Yo publiqué en Instagram y hay mucha gente que hasta risa le ha dado. Señores, los Lakers caen ante los Milwaukee Bucks, que venían de perder 3 en línea. Estos Milwaukee Bucks vinieron hoy, huelieron sangre, querían ganar. Y ellos vieron que en el equipo, el día de hoy era el día que ellos tenían que salir de esa racha negativa. Y la consiguieron. Derrotando los 112 por 97. Pero en ocasiones se pusieron hasta de 18 puntos, mi gente. Nosotros empezamos bastante bien. Yo estuve en Instagram transmitiendo el partido. Estuve alegrando la noche. Obviamente mi cuenta me tumbó, Instagram me tumbó el live. Eso no seguí transmitiendo. Pero los Lakers empezamos bien. Kuzma empezó metiendo canasto. Morris. Empezamos nítido, señores, ese partido. Luego, antes de finalizar la segunda mitad, Milwaukee Bucks hizo una corridita ahí y terminamos la primera mitad perdiendo por varios puntos. Por parte de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo terminó con 25 puntos y 10 rebotes. Jrue Holiday con 28 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Ahí fue que tuvo por parte de Milwaukee Bucks la vaina. Jrue Holiday fue bastante eficiente. Y no mató, señores, no mató. A los calladitos, señores, ahí. Ni siquiera Middleton tuvo un juego de que monstruoso. Middleton terminó con 17 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Y DiVincenzo terminó con 13 puntos. A nosotros lo que nos matan fue esos tiros de 3 de Milwaukee Bucks, mi gente. Esos tiros de 3 y nosotros tiramos muy ineficientemente. Por parte de los Lakers, Morris, hoy se cayó el pronóstico, mi gente, con Marquis Morris. Morris jugó bastante bien, 15 puntos, 6 rebotes. Pero el pronóstico se cayó. Usted sabe que cuando Marquis Morris mete 15 puntos, 12 puntos, el equipo mayormente gana. Pero en esta ocasión no sucedió así, mi gente. En esta ocasión no sucedió así. Kyle Kuzma con 16 puntos y 7 rebotes. Kyle Kuzma, no podemos, señores, tener gente del quinteto abridor que metan menos de 20 puntos. Así no vamos a ganar. Tenemos que tener gente que meta más de 20 puntos y que sean eficientes, señores. Miren, Kuzma metió 16 puntos, pero esos 16 puntos, donde Kuzma tuvo eficiente fue solamente al principio del juego. Al principio del juego, mi gente, solamente. Tiró 7 de 17 para un 41% de campo. Y tiró 1 de 9, cambio vaso de 3 para un 11%. Mi gente, así no se puede. Así no se puede, Kuzma. Tiene que ponerte a tirar en el gimnasio. Ponte a tirar tiro. Ve más temprano al estadio de práctica. Y ponte a tirar muchos tiros. Porque es que estamos fallando demasiados tiros, mi gente. Dennis Schroeder hoy no tuvo un juego monstruoso. Tuvo un juego normal ahí. 17 puntos, 8 asistencias. Pero tampoco fue eficiente Dennis Schroeder. Tiró 6 de 18 de campo para un 36%, 33%. Y 3 de 8 del tiro de 3. Metió 3 tiros de 3 con un 37% de tiro de 3. Pero de tiro de campo falló mucho, señores.
un 33% de nuestro caballito Dennis Schroeder, que no puede ser así. Entre Kuzma y Dennis Schroeder tiraron la mayoría de los canatos, mi gente, y no fueron eficientes. Ahí fue que tuvo el partido. KCP, 2 puntitos. Tiró 0 de 4 y 1 de 0. 0 de 1 del tiro de 3. Tiró para un 0% de campo, tiró el señor KCP. ¿Cómo ustedes lo ven, mi gente? Los únicos 2 puntos que metió fue del tiro libre. Y le dieron un tacazo ahí. ¿Qué se va a hacer? Señores, nuestra banca, el único que resolvió fue Montrezl Harrell con 19 puntos, 5 rebotes. Luego le siguió Matthews con 9 puntos. Matthews tiró 3 de 7 del tiro de 3 puntos. Metió 3 puntos de 3. Ahí están los 9 puntos. Caruso con 6 puntos. Y THT en 17 minutos, 3 puntos. Ahí, así no podemos, mi gente. El único que está resolviendo de la banca fue Montrezl Harrell. Pero hay un total de la banca bueno por la anotación de Montrezl Harrell, pero KCP no podemos tener 2 puntos de nuestro shooting guard abridor. Aquí tuvimos 22 balones perdidos, aunque Milwaukee tuvo 21 balones perdidos también, de ellos 9 de Antetokounmpo. Donde nos mataron fue los tiros libres, mi gente. Los tiros de 3. Milwaukee tiró 14 de 26. Bien eficiente para un 53% del tiro de 3. 14 tiros de 3 metió Milwaukee. Solamente tiran 26. Y nosotros tiramos para un 27% del tiro de 3. 10 de 36. Cambimbazo. Y ahí tuvo el partido, señores, en los tiros de 3. Señores, nuestro centro abridor, André Drummond, tuvo que salir del partido con una lesión en su dedo gordo de los pies. No sé cómo ustedes le dirán en su país, mi gente, pero en el país mío de República Dominicana, que por cierto tengo mi bandera ahí en los comentarios, mi gente, pongan de dónde son y pongan su bandera para irnos conociendo. En mi país le decimos el dedo gordo. El dedo gordo de los pies. salió con una molestia. Esperemos que no sea nada grave y que pueda jugar en el próximo juego. Ustedes saben que el dedo gordo de los pies, ahí es que uno afinca cuando uno corre. Eso es muy, muy doloroso, eso. Tener molestia en el pie, en el dedo gordo de los pies. Nada, mi gente, eso es lo que hay. No olviden. No olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita, mi gente, para que les salgan mis notificaciones. Los saludos, mi gente. Yo les dije que comenten ahí, pongan su comentario para darle los saludos. Pero yo creo que tenemos que hacer algo, mi gente, porque los videos cuando perdemos no tienen mucho views. A mí me gustaría dar los saludos como cuando ganemos. ¿Qué ustedes piensan? Como que hoy no estoy. Coño, qué vaina, señores. Yo quería que ganemos este jueguito, mi gente. Tan bien que empezamos, tan contento que estaba yo en la transmisión. Pero nada, no siempre se gana. Y aunque hoy no teníamos esperanza de ganar, yo mismo no tenía esa esperanza de ganar. Cuando empezó el partido, yo estaba emocionado. Yo dije, coño, mira, no podemos robar este jueguito. Vienen 3 juegos por ahí. Tenemos que tener mucho cuidadito porque fácilmente bajamos a la posición 6ª o 7ª. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, señores. Pero nosotros estamos como de mala, con las lesiones. Pero eso es, señores, vista de que vamos a ser campeones, señores. Cuando uno va a triunfar, siempre se le presenta mucha dificultad en el camino. Y al final, la recompensa. Lakers campeones back to back. Ya ustedes saben, mi gente. ¡Se me cuidan!